Hola amigo, ¿cómo está? En esta oportunidad tenemos un nuevo tema de qué hablar acerca de la pared celular y no te olvides que estamos hablando dentro de lo que es la célula eucariota, ¿no? Bueno, tenemos un invitado especial en esta oportunidad que nos va a ayudar a todo este desenvolvimiento para nuestro nuevo conocimiento. ¿Quién es nuestro oso de anteojos? A ver, ¿qué nos va a decir nuestro oso de anteojos en este momento en cuanto a los organismos que van a presentar esta pared celular? ¿Qué organismos van a ser? Plantas, algas, hongos. Y que ya lo hemos estudiado también en un video anterior, cómo son las bacterias. Pero hay alguna diferencia, pues por supuesto, si no estuvieran presentes en cada uno de estos organismos que hemos mencionado. ¿Cuál es la diferencia? La composición química. Y aquí en la pared celular de los vegetales tenemos que está conformado por celulosa, hemicelulosa y la pectina. Muy importante. Entonces ahora vamos a ver en cuanto a lo que es las funciones o para qué sirve mi pared celular. Pues estamos viendo que tenemos una función muy importante. Da la forma a la célula vegetal y además le da una fuerte consistencia de tal modo que frente a diferentes fuerzas que se le puedan presentar es bien difícil que se pueda abrir esta pared celular, por lo tanto pues le da la forma y consistencia a esta misma, ¿no? A ver, veamos en adelante en cuanto a la estructura, o sea, las partes que van a estar conformando esta pared celular. Veamos ahí la lámina media, la pared primaria, la pared secundaria. A ver, veamos, visualicemos nosotros como si estuviéramos viendo el microscopio electrónico. Pues te presento aquí las células vegetales. No olvides que las células vegetales pueden tener diferentes formas, pero la que más se familiariza y en todos los textos, en la internet o en cualquier libro de consulta, pues estamos viendo siempre el hexágono. Veamos aquí, ¿las células están fuertemente unidas? No, no es así, ¿no? Estamos viendo ahí que hay espacios que las van a separar, pues se le llama el espacio extracelular o también llamado el espacio intercelular. Se deduce que dentro de la célula tendría que estar el espacio intracelular, ¿no? Pero veamos, estos espacios están libres y tan libres, pues no, no es así, mira, están llenos de qué, de una estructura que para nosotros en este momento lo vamos a denominar como la lámina media. La lámina media que está compuesta básicamente por pectina y por lo tanto le va a dar su flexibilidad y es aquella lámina que se va a encontrar entre dos células adyacentes, ¿no? Veamos aquí como segunda capa tenemos a la pared primaria y la pared primaria va a ser propia de células que están en constante crecimiento, no te olvides células vegetales, ¿no? Y por lo tanto se deduce que es propio también de lo que son plantas jóvenes, porque las plantas jóvenes también van a estar en constante crecimiento. Da la flexibilidad debido a que también presenta pues la pectina. Y debajo de esta se va a encontrar ¿quién? La pared secundaria. Y la pared secundaria es aquella que va a estar presente donde ya no va a producirse ningún crecimiento de tus células, por lo tanto también se deduce que es propio de plantas pues maduras, plantas adultas, básicamente en esa estructura tallo que tan fuerte nosotros lo conocemos, ¿no? Veamos aquí una estructura principal, veamos a manera de comunicante entre mis dos células vegetales o entre las células vegetales, a manera de cilindro, te lo he puesto que es entre un comunicante entre célula y célula, pues a esto lo vamos a denominar plasmodermo. Significa pues que van a estar intercambiando diferentes sustancias en cuanto a lo que son las células vegetales. Mira, te lo he presentado de modo conciso, preciso, para que no desperdicies tu tiempo y prácticamente eso significa que como está muy sintetizado, tu obligación es prácticamente pues investigar, así que por favor también sigue viendo mis videos porque es importante la continuación, te los estoy enumerando para que siga la secuencia. Nos vemos en un nuevo video, no te olvides.